El dance es el, digamos, la manifestación folclórica por excelencia y diferencial de todo Aragón. Hay dances por toda la geografía aragonesa, tanto en Huesca como en Zaragoza y en Teruel. Nosotros tradicionalmente teníamos un dance que a lo mejor data, yo creo, que de hace más de un siglo y se perdió durante mucho tiempo. En el año 2002 conseguimos recuperarlo y ahora pues intentamos mantenerlo en la tradición de lo que pudimos recuperar en aquellos entonces. Poco a poco lo vamos llevando, lo vamos haciendo como podemos, creo que está bastante bien, ¿no? Y pues, agradecidos a todos los que han ayudado en Endesa, Generación y Minería. Pasa que la mayoría de los mineros que hay aquí ahora mismo pues tienen muchos casi 70 años, 60 y muchos 70 años, claro, las ganas no son las mismas. Entonces, claro, haría falta un poco de sangre nueva, que digo yo. Trabajamos en San Pedro, el ferrocarril, que bajábamos a lo primero de Cabeza Gorda a Escatrón. Uh-huh. A la máquina de cabeza, uh-huh, y dar los papeles, porque estábamos de estación San Per, Cabeza Gorda y Andorra. ¡Viva Santa Bárbara! ¡Viva! ¡Viva! La verdad es que todos los años hay novedades, ¿no? Porque como vamos tan poquito a poco trabajando, pues bueno, este año ha coincidido que la semana pasada se puso en marcha el simulador de la central térmica y empezamos también con el ferrocarril minero, que ya empezaremos formalmente la nueva temporada a partir de febrero.